espacio con las 10 noticias más relevantes del día. Gracias también por seguirnos en su trabajo en redes sociales, en Twitter, @historiac y Facebook, lahistoria.es. Nos encontramos transmitiendo en vivo vía Facebook Live desde Central World Lab en la ciudad de Guayaquil. Me acompaña Marlon Puertas. Estimados seguidores, gracias por estar siempre pendientes de nuestras informaciones que transmitimos a ustedes por medio de las redes sociales. Hoy estamos martes 22 de enero del año 2019 y como siempre les tenemos las noticias más trascendentes de la jornada. Y hoy también quiero informarles que nos acompaña Billy Navarrete, quien es un defensor de los derechos humanos, y con él conversaremos más adelante del tema que ha concitado la atención y la preocupación también del país, que es justamente lo que ha ocurrido en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, y la situación también de los venezolanos que se encuentran en nuestro país. Con él conversaremos más adelante, pero comenzamos con la noticia más importante, más relevante del día de hoy con Daniela Aguilar. La Cancillería de Venezuela rechazó el primer comunicado emitido por Lenín Moreno que disponía la conformación de brigadas que controlen la situación de los venezolanos en las calles de Ecuador. Esto a propósito del asesinato de Diana Carolina en Ibarra por parte de su pareja de esa nacionalidad. ¿Tenemos el audio? Escuchemos. Ha tenido conocimiento de un caso de violencia delictiva ocurrido el pasado 19 de enero en la ciudad de Ibarra, República del Ecuador, ante los ojos de la colectividad y de su propia fuerza pública, al cual se encontraría vinculado un ciudadano venezolano. Al condenar de la manera más enérgica este repudiable suceso y expresar las condolencias a los familiares y seres queridos, la República Bolivariana de Venezuela considera necesario hacer referencia al inexcusable comunicado emitido por el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, mediante el cual, de forma irresponsable, ha pretendido establecer una insólita correlación entre la violencia contra la mujer en Ecuador y los ciudadanos de nacionalidad venezolana. En su condición de jefe de Estado, el presidente Moreno está en la obligación de conocer que la nacionalidad no es un criterio de criminalización, por lo cual resulta especialmente repudiable que se valga de esta treta para evadir las responsabilidades de su gobierno en la reproducción de delitos violentos con los cuales no ha sabido lidiar, como el feminicidio, que tan solo en el año 2018 alcanzó la luctuosa cifra de 88 mujeres asesinadas en el Ecuador por motivos de género. Acabamos de escuchar a Jorge Arreaza, quien es canciller de Venezuela. Él dijo también que el comunicado de Moreno provocó una espiral de violencia xenófoba y que en su país se reserva la decisión de acudir a instancias internacionales para determinar responsabilidades. Recordó que alrededor de 500.000 ecuatorianos viven en Venezuela. Y sobre este mismo tema, ayer hubo en varias ciudades del país marchas de protesta para rechazar la violencia contra las mujeres. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y varias ciudades más salieron a manifestarse miles de mujeres y también hombres, indignados por los últimos casos de violación y crimen que ocurrieron contra Marta y Diana Carolina en Quito e Ibarra, específicamente, Daniela. Y en el mismo tema, Marlon, en tercer lugar, tenemos que la ministra del Interior, María Paula Romo, compareció hoy en la Asamblea y dijo que el caso de Diana se marca en la violencia machista y esa violencia no tiene nacionalidad. La policía ecuatoriana tuvo y tiene el marco jurídico para actuar y usar la fuerza, añadió la ministra. Y también los políticos de varios partidos se han pronunciado por este tema. El líder del partido, creo, Guillermo Lasso, criticó al gobierno porque dice que ha destinado $0 para la capacitación a los policías. Y entre otras cosas, Guillermo Lasso dijo que el deber esencial que un Estado debe cumplir es garantizar la seguridad y vida de los ciudadanos que habitan en su territorio. Esta es prácticamente la razón de su existencia, dijo Lasso. Si no puede cumplir con esta tarea, entonces debe replantearse seriamente todas las demás. ¿Quién más habló, Daniela? La candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri. Ella escribió un comunicado que decía que un tiro pudo haberle salvado la vida a Diana Carolina.
y es precisamente sobre este tema con el que vamos a conversar con nuestro invitado, Billy Navarrete. Bienvenido, Billy. Gracias por acompañarnos. Billy, ¿tú crees que un tiro le pudo haber salvado la vida a Diana Carolina en Ibarra? Había condiciones, Diana. Había condiciones para detener al atacante y evitar que esa amenaza se cristalice en un hecho de muerte. Hay una amplia normativa en materia de derechos humanos y dentro de la normativa interna también del Ecuador, y los procedimientos que básicamente la Policía Nacional tiene que tener en su formación para intervenir en circunstancias donde se vea evidencia de una amenaza latente a la vida de la gente de la policía o de terceros. Es decir, hubo 90 minutos en la que los agentes de la policía debieron intervenir. Claro, hay el uso del arma de fuego. La proporcionalidad de la fuerza establece de que frente a la amenaza a la vida hay las condiciones, Marlon, también para intervenir y disparar. La policía tiene que estar capacitada para, en este sentido, neutralizar, preservando la vida del atacante. Esa es la prioridad. ¿Se podían haber salvado las dos vidas, Billy? Sí, en principio. Las tres, porque ella estaba embarazada. Además. Uh-huh. Y además, dentro de esos procedimientos, cabe también que dentro de las circunstancias que son dramáticas, incluso la vida del atacante puede haberse eliminado en esto, sin ninguna confusión, sin ninguna duda por parte de la gente de la policía. Eso lo establecen los organismos de... Es decir, ustedes, personas como ustedes que defienden derechos humanos, no hubieran salido al día siguiente a protestar. Porque eso está pidiendo María Paula Romo, unificar discursos, dice. Porque las policías parece que están confundidos. Pero es que no hay dónde la duda. En esto. Estos son procedimientos que deben estar establecidos, y aquí lo que parece que hay es una falta de formación de elementos esenciales. Otra cosa es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido en Mascarilla. Claro, y la ministra lo compara y lo pone en el mismo, lo pone en el mismo nivel. Y son cosas diferentes, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Una es el atentado obvio que hay a una mujer que está secuestrada por un atacante y se muestra evidencia del arma ahí blanca que termina con la vida finalmente de estos después de 90 minutos. Otra cosa totalmente distinta, otra circunstancia totalmente distinta, es un tiro a una persona desarmada por la espalda. Cometido en Mascarilla, que eso sí es condenable. Entonces no debe venir al caso, porque hoy día estuvo la ministra María Paula Romo en la Asamblea y nuevamente expuso el caso de Mascarilla como uno de los casos que, por los que los policías ahora tienen miedo a disparar. Pero es que no debería. Yo creo que hay una confusión que la misma autoridad está generando. Esto no debería tener ahí comparación. Porque son hechos totalmente distintos. Uno es repeler y neutralizar, ya digo, en términos normativos, la vida de toda persona. La vida es un bien preciado. Y frente a eso, el arma de fuego puede ser usado para eso, neutralizar al atacante en esto. Por eso, en los procesos de formación de la policía, la cabeza de un atacante nunca es el objetivo principal de un disparo en esto. Hay otro tipo, y a eso hay una formación policial que debe de estar, claro, para esto. Entonces, Billy, tal vez tenga razón el señor Guillermo Lasso, quien dice que no existe capacitación de la policía a la policía, y que de hecho el año pasado en el presupuesto para capacitación, el presupuesto asignado fue cero. Pero entonces la pregunta que te hago es si esto se soluciona dando presupuesto y sobre todo, por ejemplo, mandando a capacitar a nuestros policías o tal vez trayendo a capacitadores, por ejemplo, de la policía de Nueva York, que todos sabemos cómo actúan allá también. Allá el tiro se lo daban, sí, sin ningún preámbulo ni nada, y probablemente entonces se solucionaba el problema. Pero entonces, ¿debemos tal vez capacitarnos con ese tipo de policías, Billy? Sí, fíjense que estamos hablando de una capacitación
profesional, ¿no? Los agentes de la policía son profesionales para intervenir fríamente en circunstancias que cualquiera no lo haría. Claro. ¿No? Tienen, deberían tener esos instrumentos intelectuales y emocionales para poder intervenir, como digo, de manera sobria y fría frente a una circunstancia como la que se vivió en Ibarra. Y otra, es complicado entender las explicaciones que las autoridades están dando a este asunto. Por ejemplo, hoy dijeron que justo el grupo de operación en rescate, el GOE, que opera en Imbabura, estaba en otro caso y no pudo llegar a este. Y no se supone que toda la policía debería tener cierta capacidad para interferir en casos como este, porque si no es el GOE, entonces la policía local no lo podía hacer. Queda la duda ahí también. A eso me iba a referir, porque estamos hablando de una ciudad capital de provincia y de una provincia fronteriza. Digamos que hay una especial concentración de una población que debe de tener una seguridad especial, incluso por ser fronteriza. Correcto. En esto. Es decir, que la policía debería tener una capacitación incluso especial para esto. ¿Cómo es posible que no se haya contado con los elementos humanos capacitados para intervenir en estas circunstancias? Esas son dudas que tienen que... Por eso te digo, Billy, pero ¿no? ¿Tú recomendarías entonces que se traiga capacitadores externos? Ya te dije yo un ejemplo de Nueva York, tal vez de Francia, donde la policía realmente se nota que están preparados para situaciones de terrorismo prácticamente. Claro, por supuesto. ¿Tú crees que sí es necesario gastarse esa plata y por traer esa capacitación? Por supuesto, y que no es que no se la ha tenido. Por eso me resulta extraño todo lo que ha pasado alrededor de la muerte de Diana. Porque no es que no se ha tenido capacitación. Ha habido una inversión y fuerte inversión, no solamente en infraestructura, no solamente en la ampliación del número de agentes de la policía, que ha crecido fuertemente. ¿En qué proporción? Las condiciones de trabajo de la gente de la policía hace 20 años eran totalmente distintas a las de ahora. No hay ahí, digamos, carencias como las que se tenía hace 20 o 30 años. Y es evidente, ¿no? Es evidente ese progreso en cuanto a recursos. Autos, implementos para enfrentar situaciones difíciles y capacitación, las ha habido. Incluso tenemos un caso que, bueno, no se aparece, pero es el caso de un policía como el que pasó en El Oro, que no disparó frente a un delincuente y el delincuente terminó quitándole la vida. O sea, estuvieron con la arma levantada uno frente a otro, pasaron varios minutos, el policía no disparó, el delincuente sí, y terminó fallecido el policía. Entonces, se nota una falta, carencia de preparación. Una carencia de preparación, porque, a ver, yo creo que aquí la autoridad tiene una obligación de enviar un mensaje directo a sus subalternos a propósito de qué es lo que debería corresponder a cada circunstancia en esto. Un mensaje que pueda asegurar la intervención certera de la gente, porque no hay que dudarlo, ¿no? En estas circunstancias no hay temores que temer en esto. No es que piensan que luego puede haber alguna crítica por una muerte, por ejemplo, de este chico, porque ambos eran jovencitos, los muertos en... el detenido y la difunta en esto. Claro. O sea, no habría que tener esa duda. En términos de derechos humanos no habría ese cuestionamiento porque está de por medio, como digo, la preservación de la vida. Ahora, Billy, pasan estas cosas, nos escandalizamos y nos conmovemos todos con escenas como las que vimos y salen voces para políticos, sobre todo, a decir y a pedir cadena perpetua. Lo ha pedido, por ejemplo, ya el alcalde Jaime Nebot. A propósito de esto, porque... De esto han venido reacciones de distintos políticos. El alcalde Nebot sacó un comunicado el día de ayer diciendo que se tramite la reforma al Código Penal y que tanto a violadores de mujeres y asesinos de mujeres se los condene a cadena perpetua. ¿Cuál es tu opinión? Ahí hay un desenfoque total de lo que debería, el mensaje que debería dar el alcalde Nebot. Que ya se lo ha venido escuchando antes, ¿ah? Cuando recordemos que él presentó el año pasado un proyecto de reforma al COIP,
donde establece este tipo de argumentos de, digamos, volver perpetua la, la condena a personas que cometen este tipo de delitos. ¿Tú no ves la solución por ese lado? No. Es que no es un criterio personal acá. Tiene que haber argumentos, y eso es lo que quisiera que también el alcalde en algún momento los exhiba, no solamente apelar al enunciado. Porque en términos estadísticos, el agravamiento de penas, incluso incluyendo la pena de muerte, no tiene efectos disuasivos en el crimen. Y eso, pensando en la justicia norteamericana, por ejemplo, pero también en otros países, en otras sociedades, en esto. El agravamiento de pena no es un elemento disuasivo para disminuir el índice criminal en esto. La ciencia criminal lo ha establecido con hartísima solvencia. ¿Qué se necesita entonces, Luis? Fíjese, Daniela, que en términos de población carcelaria, ¿no? Nosotros, frente a los problemas que tenemos, por ejemplo, la creación de nuevos, de nueva tipología, por ejemplo, el femicidio, que antes no lo teníamos, tenemos abundante normativa que el COIP es un elemento que ha llevado a poblar nuevamente las cárceles. Hacia el 2010 había algo así como 7.000 personas poblando las cárceles del Ecuador, que eran unas cuantas, 33. Hacia el 2014 esa cifra se llegó al 24.000 personas. ¿Y actualmente, Billy? 36.000 personas. ¿En cuánto? En menos de 10 años hemos triplicado, casi cuatriplicado, el número de personas detenidas. Y con penas más fuertes. Y con penas más fuertes en esto. A tal punto que nuevamente, desde el año antepasado, hemos comenzado a hablar del hacinamiento, habiéndose multiplicado el número de cárceles. Ahora tenemos megacárceles. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, la regional, 7.000 personas en esa cárcel. Pero, Billy, ¿no sirve la lógica básica de que metiendo preso a un violador para toda su vida, este violador ya no va a poder hacer daño a ninguna otra mujer en su vida? Esa lógica también es la lógica que entiende la gente y por eso apoya, porque además es una medida popular esta. La gente apoya la cadena perpetua, incluso hay voces hasta de pena de muerte. Pero esta medida popular es parte de esa lógica que la gente entiende. Este señor ya no va a poder lastimar a nadie más. Sí. No sirve esa lógica. Sí, pero fíjate que si reconocemos que hay una persona que tiene una, digamos, inclinación patológica a hacer daño a otro, por ejemplo, a través del abuso sexual, estamos hablando ya de una patología que es dañina para el resto de la sociedad y que no tiene cura. Ajá. Ese porcentaje para establecer esa patología es infinitamente menor. No estamos hablando del número de personas que estarían poblando las cárceles en esto, y que el que provoca realmente perturbación en esto. O sea, la violencia intrafamiliar, la que se denuncia, por ejemplo, ayer en las calles de las ciudades del Ecuador, es la enorme cantidad de personas que matan, que abusan, sin que haya una patología de por medio. Entonces tú todavía apuestas por la rehabilitación pero por de supuesto, las personas, Billy. Pero por supuesto, en esto. Porque hay una necesidad de encontrar al ser humano como una unidad para retomarlo luego de que ha cometido una infracción. Billy, otra de las repercusiones, siguiendo el mismo tema que ha provocado la muerte de Diana Carolina, otra de las repercusiones ha sido, bueno, una serie de ataques contra venezolanos, posteriores a un primer comunicado del presidente Lenín Moreno que llamó a crear brigadas para controlar a los venezolanos. Ha sido muy criticado este comunicado, ha sido señalado de xenófobo por varias
institutos de derechos humanos, gente que está en los derechos humanos, como el director de Human Rights Watch. ¿Cree usted que es xenófobo, que fue xenófobo este comunicado? Absolutamente. Lo ocurrido el domingo en la noche en Ibarra es generado por ese anuncio que da el presidente Lenín Moreno en esto. La gente ve ahí una posibilidad para vengarse. Un aliciente tuvieron. Una licencia, ¿sí? Una motivación para encontrar a todo aquella persona nacida en Venezuela en esto. Lo ocurrido con las familias venezolanas en Ibarra, haber sido agredido en la vía pública sin que ninguna agente de la fuerza pública intervenga. Uh-huh. El haber allanado civiles, allanando propiedades de familias, hostales, albergues, para sacarlas a las personas, quemar su propiedad en media calle, son delitos que deben de ser sancionados. Eso no debió ocurrir. Y propiciado, según tú, también por el comunicado del presidente. Pero por supuesto. Ahora, ahí hay un elemento que incluso puede resultar mucho más llamativo, y es el que parecería ser que estaba de por medio una contención en esa población de Ibarra, que explota, estalla, se exhibe de manera violenta de esa forma. ¿Qué procede, Billy? Porque ya lanzó el primer comunicado y luego, al día siguiente, lanzó un segundo comunicado que ya fue en otro tono. Fue en otro tono. En otro tono, tratando de apaciguar, pero sin rectificar lo que dijo en el primer enunciado. No es que el presidente se ha contradicho. Ha explicado que las brigadas no eran para controlar ni expulsar, sino más bien para precautelar los derechos de los venezolanos. Dice eso y al mismo tiempo pone como condición traer un certificado de antecedentes penales. Entonces, como que se trata de suavizarlo un poco, pero al mismo tiempo incluye otra medida que, bueno, frena la entrada de venezolanos. El presidente Moreno ya, este sería un segundo episodio que marca una animadversión a la población venezolana. Recordemos el año pasado, hacia agosto, el requisito del pasaporte. No había ocurrido eso antes. Dentro del historial de la política migratoria en la región andina, no había ocurrido eso antes. En ningún estado de la región andina hemos estado conviviendo de otra forma. Es más, recordemos la comunidad andina, recordemos el pacto de integración andina, donde especialmente los seres humanos podemos transitar con la sola exhibición de la cédula. Tradición de larga data en esto. De repente resulta sui generis para el Ecuador la exhibición del pasaporte. Por suerte, a través de un recurso de la Defensoría del Pueblo y de la Defensa Pública, se desmontó este requisito. Y ahora, nuevamente, a través del antecedente policial apostillado, eso para el ciudadano venezolano es imposible. Pero es más, no solamente es una dificultad de él, porque él no lo puede conseguir en su país, en Venezuela. Esto es casi imposible de conseguir en Venezuela. Es como cerrarle la puerta entonces a los venezolanos. Virtualmente, nuevamente en esto, termino la idea. Pongámonos en el caso de que lo consiga en esto. Un hecho extremo. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Porque uno de los candados que pone el Estado de Venezuela para impedir, digamos, la salida documentada de sus ciudadanos es justamente evitar entregarse documentos. No hay pasaportes, no hay pasado judicial apostillado. Eso no ocurre. Pongamos el caso de que lo tenga. Llega a la frontera con Ecuador y lo que nos preguntamos es cómo valida, cómo es el oficial de la Policía Migratoria Ecuatoriana va a validar ese documento. Esa tecnología, esa capacidad para validar ahí, en el puesto fronterizo, no existe.
Entonces, en la práctica, tú ves que es que le están cerrando la puerta a los venezolanos. Le están cerrando la puerta. Y poniéndose en el papel del gobierno, ¿no debería haber algún filtro para evitar que delincuentes, por ejemplo, entren al país, así sean de origen venezolano? No, de hecho hay, sobre todo pensando en estadísticas que no pasan incluso por los filtros y la información que manejan los estados, que podría ser en el caso venezolano un elemento de persecución política. Sabes que los opositores políticos para los estados son delincuentes. Entonces, ocurre, sí. Eso tampoco es que garantiza personas refugiadas con altísimas potencial de persecución a propósito del daño a su integridad física y a su vida. Tienen antecedentes. Aparecen con ese pasado judicial. Efectivamente. Entonces, ¿cómo lidiar con esta disyuntiva que nos plantea el vicepresidente a propósito de examinar quiénes son perseguidos del gobierno y quiénes son delincuentes? Si a la larga eso podría estar traslapado en eso. O sea, no hay ahí. Una cosa más sensata es, por ejemplo, tener en cuenta la información del Interpol. Para los, digamos, personas con antecedentes de alta peligrosidad. Y que eso es totalmente legítimo, eso ocurre. Y ahí hay un elemento un poco más confiable para eso. ¿Tú crees entonces que el presidente debería recular? Absolutamente. En lo que ha dicho, en los dos pronunciamientos Espero que ha hecho sobre este tema. Que pronto lo haga, y eso es un pedido que se lo ha hecho no solamente por parte de los organismos de derechos humanos. También hay otro tipo de pronunciamientos de preocupación por todo lo que está generando los anuncios, ya y ahora en secuencia, modificando un poquito el tono, pero en esencia manteniendo este escenario adverso para la población venezolana en el Ecuador. ¿Cómo nos hace quedar estos pronunciamientos del presidente Moreno a nivel internacional? ¿Cómo queda la imagen del Ecuador? Mira, es una cosa que no tiene sentido, Daniela, porque ¿cómo vincular un hecho de sangre condenable de pie a cabeza, donde hay negligencia policial de por medio, con satanizar a toda una nacionalidad? Eso parecería ser que no es algo lógico, pero ha ocurrido, está ocurriendo en el Ecuador. Una noticia internacional vergonzosa a esto. Y ya digo, es recurrente, ya resulta, ya no un hecho aislado como el del pasaporte, ya con esta nueva y más grave insistencia en cerrar la frontera hacia la población venezolana, ya una tendencia del gobierno del Ecuador que no sabe finalmente cómo lidiar con este asunto. Y fíjese que hay un asunto que también deberíamos llamar la atención. El Ecuador es un país pequeño y con un caudal migratorio inusual, ¿no? La población de Ibarra de repente ve pasar a miles de personas, solamente el 20% se queda en el Ecuador. Ahí hay un sentimiento que va sedimentándose a propósito de las carencias que las tenemos en términos de desempleo, por ejemplo, claro. Pobreza, servicios inexistentes en esto. Y llega esta población, ¿no? Los temas migratorios son complicados, sin duda, no son fáciles. La cooperación internacional se ha ofrecido y hay, por ejemplo, en el Ecuador, desde el año pasado, finales del año, una mesa técnica para coordinar la cooperación. Existe la ayuda económica concreta para que el Estado pueda sostener de mejor forma este asunto. O sea, es difícil. Es un tema complejo y no es recomendable las precipitaciones. Y menos declaraciones un poquito desubicadas. Absolutamente. Eso es lo que nos queda, ¿no? Uh-huh. Que hay un exceso de espontaneidad en una decisión que se toma y que acarrea cosas como las del domingo en Ibarra.
que son gravísimas. Claro que sí. Gracias, Billy, por tu presencia, por tus consejos. Esperamos que las recomendaciones que ha hecho Billy Navarrete, que es un experto en la defensa de los derechos humanos con una larga trayectoria, todos lo conocemos por la lucha que ha llevado Billy Navarrete, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, pero además en todo el país, es una lucha transparente. Esperamos que lleguen sus palabras hasta Davos, Suiza, donde está el presidente de la República y donde también está el canciller, que es un diplomático de carrera y un hombre con mucha experiencia, como es el canciller José Valencia. Esto tiene que tratarse de la mejor manera, de la forma más diplomática y profesional posible, también con mucha solidaridad. Esto también es un asunto de sensibilidad con lo que está atravesando el país, como receptor de tanta migración, en este caso venezolana. Sí, ayer una de las cosas que me sorprendía es que esta juventud que llenó la 9 de octubre, una de las cosas que reclamaba es no confundir estas problemáticas. Una cosa es la violencia basada en género, que tiene sus motivaciones, y otra cosa es la delincuencia y la xenofobia, ¿no? En esto. Condenaban los chicos la xenofobia. Yo creo que ahí hay una expresión que tiene que ser escuchada por el presidente y por sus ministros. Hay una expresión de que eso no cabe. El odio al extranjero no cabe en el Ecuador. Muchas gracias, Billy. Sí, gracias, Billy. Y continuamos. En la sexta noticia tenemos que el consejero presidencial, Santiago Cuesta, dijo que el gobierno busca concesionar CNT por 4,000 millones de dólares y un plazo de 20 años. Y que luego la empresa regresaría a poder del Estado ecuatoriano. Escuchemos. Bueno, pues si 4,000 millones de dólares, que es lo que nosotros intentamos, concesionar la administración por 20 años de CNT y que luego retorne al Estado, es gallina con peste. Pues no sabía entonces cómo lo podríamos llamar al expresidente Correa, que quiso vender CNT en 700 millones de dólares y no pudo. ¿Cómo llamaríamos al presidente Correa y a sus ministros, que quiso vender sopladora, mandariaco, Coca-Cola Sinclair y no pudo? Entonces, señores, yo he invitado a la Comisión Nacional Anticorrupción, me he reunido con los trabajadores de CNT, con los trabajadores eléctricos, con los trabajadores de varias empresas del Estado, les he explicado y les he pedido que en el comité que vaya a realizar las bases de la licitación, ellos formen parte, no de mirones, no es observadores, que voten. Si están en desacuerdo, que me digan cuáles son los desacuerdos. La séptima noticia del día es política, y es que el ex marchista olímpico Jefferson Pérez superó las impugnaciones presentadas a su candidatura para la alcaldía de Cuenca. Pérez recibió certificaciones de que no existe ninguna frecuencia de radio entregada a su nombre. La frecuencia está entregada, pero a nombre de su hermano, Daniela. Seguimos con otra información. Una noticia que ha consternado, bueno, al mundo futbolístico. Se trata de un jugador argentino, Emiliano Sala. Una avioneta privada en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, de 28 años, desapareció anoche sobre el Canal de la Mancha en el Atlántico. El delantero firmó por el Cardiff City y se había convertido en el fichaje más caro de este equipo inglés por 20 millones de dólares. Él había despegado de Nantes, en Francia, y se dirigía a Reino Unido. Sí, las labores de búsqueda fueron suspendidas ya en Europa. Se reanudarán, entendemos, en pocas horas, buscando la nave, la frágil nave, que en realidad era una avioneta en la que viajaba este delantero argentino. Y obviamente la noticia ha consternado a Argentina y también allá en Nantes, donde hubo una manifestación en esa ciudad donde jugó el futbolista de Argentina. Vamos a la novena noticia, y es del cine, porque se conocieron ya las películas nominadas a los premios Oscar, y una de estas es la película Roma, la famosa película Roma del mexicano Alfonso Cuarón, que fue nominada nada menos que a 10 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, lo que la convierte en la primera cinta en lengua extranjera en competir por este galardón. Y además hay que decir que Roma se ha transmitido por Netflix, ¿no? En realidad es la primera cinta en lengua española.
en convertir por la mejor película. En lengua española, perfecto. Y además, la primera entiendo también en competir por el premio a la mejor película que se transmite por streaming y por medio de Netflix. Como tú dices, una producción de Netflix que además está nominada a mejor director. También tiene la nominación de mejor actriz de reparto, mejor guión, mejor fotografía. O sea, ha triunfado en los Oscars. Y siguiendo con el cine, nos vamos a la décima noticia, que es el rotundo éxito en su primer fin de semana de la película Glass, la secuela de Split del año 2016, que ya logra 40,6 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica y una taquilla mundial que ya supera los 90 millones de dólares. Estamos viendo el afiche de Glass. Nosotros nos vamos a ver esta película, tal vez esta noche mismo, filmada en la Tacunga, no es, por si acaso, vayan a confundir por el nombre al protagonista, no es nada que ver con el huésped que existe en la cárcel de la Tacunga. Es una película de misterio del famoso director hindú Shyamalan, que además es parte de una trilogía. Esta es la tercera parte ya, el cierre de esa trilogía. No, películas de suspenso, básicamente, las que hace este afamado director. Así que, Daniela, esas han sido las 10 noticias del día. Y con esta última noticia nos despedimos, amigos. Gracias por acompañarnos. Les recordemos que estamos transmitiendo en vivo desde Central World Lab en la ciudad de Guayaquil. Y gracias también por seguir nuestro trabajo atento en redes sociales, Twitter, arroba la historia C, y Facebook, lahistoria.es. Siempre estamos al pendiente de sus comentarios y, bueno, de las opiniones respecto a las noticias que vamos subiendo en nuestras redes. Mañana miércoles estará aquí presente como invitado el doctor Eduardo Franco Loor, quien es el abogado defensor del vicepresidente, el ex vicepresidente de la República, hoy preso en la Tacunga, Jorge Glass Espinel. Con él estaremos conversando en vivo, entrevista aquí en La Informante. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.